dimos cuenta que es importante apoyar el desarrollo de capacidad tanto en todas las instituciones que participan de un proceso de desarrollo territorial, las instituciones tecnológicas, técnicas, las empresariales, el municipio, la universidad y cualquier otra organización que en el territorio se preocupa de temas de desarrollo. En este sentido hemos buscado elaborar una primera aproximación de sistematización de los conocimientos que tenemos a partir de los proyectos que hemos hecho hasta ahora, y lo hemos reflejado en una guía de aprendizaje. En lugar de hacer un libro, de hacer una recolección de experiencia, hemos preferido hacer un instrumento útil de transferencia de conocimiento, como es una guía de aprendizaje. Hemos tratado de discutir sobre las experiencias concretas de procesos que requieren la participación tanto del sector privado como del sector público, ya que la competitividad empresarial depende también de lo mucho que en el territorio se puede hacer para facilitar un entorno de infraestructuras, de mercado de trabajo, de abastecimiento de energía, de incluir innovaciones en lo que es un uso más eficiente de la misma, del agua, caminar hacia una producción más ecoeficiente, más limpia, es decir, todos los temas que relacionados con el desarrollo en el territorio pueden avanzar desde el lado del territorio, de los actores, de los empresarios, de las universidades, de la municipalidad, de los sectores que prestan el asesoramiento tecnológico. Es una tarea de todos, ¿no? En el curso hay algunos empresarios, lo cual es una buena noticia, además empresarios verdaderamente interesados en plasmar su visión de territorio más allá de lo que es la búsqueda de beneficios que los caracteriza. Ha estado presente el intendente desde el principio, hay ejecutores de otras áreas municipales, director de la agencia ACDICAR de la región de Santa Fe, gente del INTI, del INTA, es decir, hemos tratado de poner el sector público, el sector privado empresarial, el sector de conocimiento, los operadores, en algún caso están relacionados con el empleo. Para trabajar generando oportunidades productivas hay que también trabajar para formar recursos humanos que las puedan capturar, ¿no? Rafaela se la conoce como un caso interesante de buenas prácticas de desarrollo económico, donde ha jugado un papel importante el empresariado local, el sector público local, ciertos valores ligados al trabajo, al esfuerzo, al ahorro, a la voluntad emprendedora, a una vocación de compromiso con las instituciones, y esto ha servido como marco para que podamos colaborar en el armado de este seminario. Y en este curso en particular, los docentes que están participando evidentemente tienen una experiencia muy amplia en varios países, en trabajos de desarrollo territorial, desarrollo local, con lo cual eso seguramente va a enriquecer todo lo que estamos haciendo si llevamos a la práctica la experiencia que han transmitido, ¿no? Que al ser planteada y transmitida desde otros trabajos nos da la ventaja de que también nos han manifestado los impedimentos o los inconvenientes que han tenido. Eso nos ayuda a salvar problemas y a transitar un camino más fácil. Hay un tipo de formación que no está disponible en ninguna currícula universitaria ni de escuela técnica, donde es una combinación de aptitudes técnicas y de actitudes de apertura, de escucha, de generar proyectos y hacer que esos proyectos después sean apropiados por los beneficiarios, que lo hagan propios. Entonces hay un campo muy amplio de trabajo en este estilo de formación, en esta forma de capacitación. Los temas que más me han llamado la atención es cómo se han presentado el fundamento de la importancia de desarrollar las economías a partir de los propios territorios. Si bien las experiencias de las ciudades y de los lugares que se han implantado acá en Argentina difieren por razones geográficas, económicas, productivas, etcétera, de lo que es en nuestro país, hay muchísimos puntos que son en común y que van a ser muy ricos para ser implantados en un futuro también para nosotros. Estamos hablando de unas cuantas horas de capacitación en estos días, los temas que se han abordado, y me quedo con el último que se expuso hace un momento, que son las políticas de empleo. Dado que en nuestro país hay, creo, a mi juicio, carencias en cuanto a ese sentido, carencias de políticas de empleo bien aplicables. En cuanto a desarrollo local, es la primera vez que asisto a capacitación en este tema y muy contenta por los expositores y por el evento en sí mismo, desde su organización hasta, bueno, en realidad todo. Y el contenido se centra en reconocer cuáles son los valores o los conceptos que están a la base de estos procesos de desarrollo, las metodologías y los instrumentos que sirven a los técnicos que se dedican a esta función. Utilizamos para eso muchos casos, muchos ejemplos, no solo de realidad extranjera, de países industrializados, sino muchos del caso de América Latina, inclusive del país donde estamos trabajando hoy, de Argentina, y mucho esfuerzo hacemos para trabajar con los materiales y con los problemas que las personas tienen, es decir, traen a los cursos preguntas que surgen de su propio trabajo, de lo que están haciendo a diario en su oficina o en la localidad donde están desarrollando, y el curso apunta a proporcionar respuesta específica a los problemas concretos que ellos tienen. Algo que este curso nos está enseñando es un poco a romper paradigmas y romper lógicas que vienen instauradas desde hace mucho tiempo. Todo lo que venimos aprendiendo dentro de este curso tiene una gran bajada a la práctica, porque la misma metodología que ha propuesto el curso permite uno ir, digamos, aprendiendo los contenidos teóricos e ir viendo su reflejo en la realidad, o sea que nos hacen trabajar con nuestras realidades más inmediatas.